Buenos días, mi nombre es María Alcaide y a pesar de que mi práctica se basa en el potencial político del cuerpo, hoy no puedo estar aquí con vosotros porque mi situación económica no me lo permite. Voy a hablaros de prácticas precarias dentro de la institución y en concreto voy a hablaros de un proyecto que tuvo lugar hace aproximadamente un año. La Falsa Moneda es esta copla, que bueno, la podéis escuchar de fondo, pero también hace referencia a la idea falsa de que por el hecho de trabajar desde la institución o dentro de la institución vamos a disfrutar de unas condiciones laborales justas. Este proyecto tiene lugar en el marco de la exposición del CAC, Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, que se llamaba ¿Qué piensan, qué sienten los artistas andaluces de hoy? Y que, bueno, obviamente está financiada con dinero público y se realizó para promocionar a jóvenes artistas andaluces. Se seleccionaron una serie de artistas, entre los que estaba Daniel Silva, que nació en Cádiz, pero que ha desarrollado casi toda su carrera en Madrid y que no es un artista que necesite cierta validación o consolidación dentro del mundo del arte, puesto que ha expuesto en centros como el Reina Sofía o la Fundación Cartier. Daniel Silva pone en marcha una open call en la cual cede su espacio a artistas jóvenes en Sevilla. Hasta ahí todo bien, ahora empiezan las complicaciones. Se seleccionan 9 artistas, entre los que yo me incluyo, y de los cuales solo 2 son mujeres. Como veis, la residencia tiene lugar en una sala del museo y es el típico white cube con todas sus connotaciones. Como estamos dentro del museo, no se puede hacer ruido, no se puede comer, no se puede beber, pero sí se puede mojar el pincel en el agua. Tampoco podríamos dejar materiales valiosos y, por supuesto, los visitantes podían invadir nuestro espacio en cualquier momento. Todas estas coincidencias provocaron que, además del frío que hacía, porque veis que es un cuarto de casi 4 metros de alto, y de que no había presupuesto para la producción ni ningún tipo de remuneración o seguro, pues que el lugar estuviese vacío, tal cual lo veis aquí, durante la mayoría del tiempo. Entonces se me ocurrió que todas esas tensiones entre la institución como lugar físico y como ente conceptual podían transformarse desde la hostilidad hacia el empoderamiento. Primero empecé haciendo este cartel para dar clases de dibujo a jubilados y así ocupar el espacio, pero fue un fracaso estrepitoso porque solo me llamaron 4 personas a lo largo de 3 meses. Así que desde ese fracaso comencé a preguntarme por el público del museo y decidí traer a los estudiantes de Bellas Artes. Tenía que atraerlos, seducirlos con algo que entrara dentro de sus códigos, por lo que copié este cartel, que es un cartel de un taller al que yo fui en la universidad y en el que, claro está, no me enseñaron cómo introducirme en el mercado del arte. Al utilizar el nombre de la institución, alcancé un respaldo muchísimo mayor, porque aquí veis que pone CAC, a la hora de la difusión, y así conseguí que apareciera en la newsletter de la facultad, arrastrando a clases enteras al museo. Como veis aquí, hubo muchísima gente. El día anterior avisé con bastante anterioridad al centro de que iban a tener lugar estos talleres y con su consentimiento hice un evento en Facebook totalmente abierto donde podían acudir cualquier persona, estuviera en la facultad o no. Pero el día antes recibí un mail del museo diciendo que solo podían entrar 20 personas. De ahí, bueno, esa actitud hostil o contra la creación de dispositivos críticos, ¿no? Como se presentaron más de 40, tuvimos problemas a la entrada, pero finalmente desde la dirección nos dejaron pasar, supongo que para inflar la cifra de visitantes. Y bueno, este taller, al contrario de lo que dice el cartel, trataba de todos mis fracasos como artista, es decir, de todas las veces que me han pedido dinero por exponer, que me han pedido dinero por aplicar a una beca, o todos esos sucesivos cursos de formación que no me enseñaron nada, aunque me prometieron conocimientos indispensables para introducirme en el mercado del arte. Al final, este taller sirvió como un foro de debate
porque los alumnos intervinieron bastante y se plantearon problemáticas que tienen lugar en la facultad, pero también fuera de ella. Y se fortaleció una actitud crítica y realista de los alumnos frente a la institución museo, dentro de la institución museo. Todo ello queda recogido en una pequeña publicación que fue presentada en Barcelona, en el seminario de comisariado On Mediation, y que bueno, recogía fotos, testimonios y un pequeño texto que realicé junto con Raquel Soto como comisaria externa. Bueno, muchísimas gracias por vuestra atención y espero que os haya parecido interesante. De una forma en la que me permitiera acercarme sin pisar las obras. Entonces he recogido, voy a proyectar seis imágenes de seis esculturillas y al azar voy a leer un texto sobre cada imagen. Entonces, si alguien se anima a ser la mano inocente. Porque estos textos los hice para el proyecto en general, no hice un texto definido para cada obra, son unas, o sea, estas obras son una serie del proyecto que se llamaba Verdín en las rodillas. Lo que pasa es que ahora estoy sumergida en un proyecto que le da un nombre de lo urgente y lo importante. Y luego en esta relación entre texto e imagen igual es donde va a ir empezando. Por eso el nombre que le daba a la presentación ya es la del nuevo proyecto. Entonces, si alguien se acerca y me va cogiendo los papeles para que al azar relacionar cada imagen con un texto. Coges uno y o sea, los vas poniendo encima de los papeles. Sí. Aquí hay otro. Ya. Voy a empezar para que me dé tiempo. Abro los papeles. Cobijarme e invernar, ordenar y respirar, blanquear y desnudar. Fogosa como rendija de chimenea, protegida por el tacto, paredes de terciopelo, cosiendo las esquinas, donde el flujo termina. Elegir el hueco. Asomarme al viento, 2 minutos. Frío e inmensidad. Inmensidad y cobijo. Al código no identificado, a las nómadas de la mente, a las paganas contemporáneas, a las religiones globalizadas, al capitalismo de a pie, a las normales, a las brujas materialistas, a los abrazos políticos, a mí, a ti. ¿Qué quieres que te diga? No decir nada siempre será una toma de posición y la toma de la palabra una pérdida de ella. ¿Qué quieres que te diga? Me nací sujeto. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Que te lo digo. Me gustaría pasarme la vida leyendo cuentos, esos que tienen tantos dibujos que puedes entrar en ellos. A las noches, irme muy muy pronto a la cama, agotada de jugar, duchada y con los dientes limpios, y leer o mirar los dibujos lentamente, hasta que los ojos se me cerraran del peso y a dormir con la boca abierta. Mientras, la luna pasaría poquito a poco por encima mío, velando nuestro ritual nocturno de limpieza, desde desordenados sueños hasta sumergirme en lo más hondo de un orden salvaje. Sobriedad y mimo. Podría titular así a cualquier cosa.
mar congelado ballenas. Bañera con espuma, esponjas. De un salto en la calle, te envuelve el olor a brea. Instintivamente primavera, asilvestradas, tiradas en las sillas con minifaldas, comiendo fresas a cucharadas, fresas con nata y el pelo empapado. Infinitas eran las tardes de primavera cuando era pequeña, cuando la luz enrojecía y te avisaba de que tenías que volver a casa para ducharte porque al día siguiente había que ir al cole. Me encantaba ir al cole, me encantaba la infinita tarde, la luz roja y el colacao. Luz azul antes de la luz roja, los mofletes rojos antes de la luz azul, de jugar infinito. El infinito no mira al futuro, mira al presente. Es la luz roja y la luz azul. Son los mofletes rojos y la camiseta blanca, las postillas marrones y las rodillas verdes. La vida es la cocaína y el puré, como dijo el cantante del concierto del jueves, cuando la luz se hizo y nos avisó de que teníamos que volver a casa porque al día siguiente había que ir a la uni. Me encanta ir a la uni, me encanta la infinita noche, la luz roja, la luz amarilla y el colacao. Luz azul después de la luz roja. Los mofletes rojos después de la luz azul de bailar infinito. El infinito deja de ser futuro para ser presente. Es la luz roja y la luz azul. Son los mofletes rojos y la camiseta verde. Vivencial es el viento que sucede, cede, chocho, chocolate en el dedo siempre es una buena noticia. Leticia salta sobre los fardos de paja, bajas, largas, todas las que pueda y más. Masacre en mi almohada y serenidad, poca caseta de monte en el charquito es el mar. Marcar la línea del medio de la carretera debe de ser divertido. Tildo de insuficientes los grados de alcohol por caña. Caña de azúcar se come por los extremos. Mosqueos extremistas. Vistas las noticias ya me había dormido. Mido cada centímetro de este césped para hacerle una voltereta. Tartamudea tu mirada agarrándote la trenza. Zarzamoras enredan la barra rara. Hielo y agua, guarra me llaman y seguiré siéndolo. Dolores fuertes de barriga no existe. Chistes uno menos de Jaimito, mitología griega y algo más. Máscaras en un museo, se obvia el color blanco. Corre si puedes, desmelénanme, me echo de menos. Muchas gracias. Hola, yo soy Gemma y voy a presentar una reflexión a partir de una serie de imágenes. Van a aparecer al principio y luego se van a quedar estáticas. Lo he titulado Mario Sorrenti's Obsession, la aventura de una modelo. Intro. Vice se despertaba con el flash contrariada. Antonino seguía disparando instantáneas de Vice despegándose del sueño. Vice enfadada con él. Vice tratando inútilmente de volver a dormirse hundiendo la cara en la almohada. Vice reconciliándose. Vice que reconocía como actos de amor esas violencias fotográficas. Italo Calvino, la aventura de un fotógrafo. En 1993, el testimonio fotográfico del romance entre una modelo y un fotógrafo protagoniza la controvertida campaña publicitaria del perfume de Calvin Klein Obsession. Desinhibido juego adulto representado con descaro por un cuerpo inmaduro, pero no inocente, provocador, sino intimidante. 25 años después, la firma le plantea al autor una nueva campaña retomando los descartes de ese material fotográfico. Tras un proceso de selección y retoque, las imágenes se presentan como documento refotografiado en el lanzamiento del nuevo perfume Obsessed. Analizar esta propuesta resulta sin duda interesante por validar la frescura de las imágenes en contextos de consumo tan dispares. Además, plantear una reflexión sobre este proceso creativo enraizado en la vivencia de una pasión donde los latidos se acompasan al clic de la cámara nos conduce al relato a la aventura de un fotógrafo publicado en 1970 por Italo Calvino en su libro Los amores difíciles.
Resulta sorprendente la proyección que podemos hacer del personaje de Antonino en Mario Sorrenti y de Device en Kate Moss. Narrativas, literatura y publicidad en el fuera de campo. El recorrido psicológico de los personajes en la narración omnisciente de Italo Calvino nos permite reconocerlos a ambos de obsesión a obsessed y hacernos partícipes de un desarrollo en el que se desvanece el rol clásico de musa por la evolución del personaje femenino, inicialmente complaciente y más o menos sumiso, hasta tomar la iniciativa del abandono, ocasionando la ruptura de la relación. Así, de objeto pasivo de mirada, deviene sujeto activo, rompiendo el curso de un guión romántico convencional. Este hecho, en el contexto literario, justifica su carácter de amor difícil, epígrafe del libro al que pertenece, y en el publicitario contribuye a convertir a Kate Moss en icono de una época. Materializado en dos frases en el libro y testimoniado por la modelo en la actualidad, no deja de ser un acontecimiento en fuga hacia el fuera de campo de las narraciones, pero cuya verificación constata el carácter obsesivo de la relación amorosa que lo provoca o lo que podemos considerar su peculiar condición. Dice Italo Calvino en La aventura de un fotógrafo: se definieron o como celos, eran en suma una pasión difícil de soportar. Vice lo plantó. Y comenta Begoña Gómez Urzaiz en su artículo El aroma de una obsesión: el fotógrafo y la modelo rompieron poco después de aquellas vacaciones de trabajo. En parte, ha explicado ya después, por lo difusa que estaba la frontera entre lo pasional y lo profesional. Yo no quería trabajar todo el tiempo y él me decía: venga, súbete al tejado y quítate la ropa. Punto de inflexión, cambio de rol. En esta narrativa del fuera de campo de la campaña, la ruptura supone la toma de decisión de la modelo de abandonar la relación en el momento en que el carácter obsesivo de esta le resulta invasivo, incomodada por el desbordamiento de lo profesional en lo privado. Para el fotógrafo, sin embargo, resulta natural que vida y obra dialoguen en tanto en cuanto se entrelazan y conllevan un disfrute pleno, manteniendo su carácter de agente en ambos roles que, en lugar de interferirse, parecen incentivarse. El rechazo femenino a su condición de objeto de mirada convierte a Kate Moss en sujeto activo en la relación amorosa, capacitada para decir basta en el momento en que ésta deja de ser motivo de disfrute. Y es esta narrativa implícita, esta respuesta, la que por una parte posibilita el renacer de la obsesión inicial décadas después y por otra facilita que se mantenga la intensidad de unas imágenes que han de acomodarse en el complejo hábitat digital actual. Además, permite que, entre las imágenes de la nueva campaña aparezcan fotografías de Mario Sorrenti realizadas por Kate Moss, el fotógrafo fotografiado por la modelo. Lectura de la ruptura a través de la poesía. Y si el gesto de la modelo, cual aleteo de mariposa, hubiese podido impactar, además de en el propio discurso publicitario, la campaña reconvertida a Obsessed, donde la modelo coge la cámara, en la literatura, bien podría haber sido en el poema Reverte de María Salgado. Ella, en esta obra de apropiacionismo concienzudo y concienciado, revisa ciertas miradas masculinas de autores literarios de renombre de la narrativa española, claramente enmarcadas en el patriarcado. Lo hace tomando como punto de partida los artículos Mujeres como las de antes, de Arturo Pérez Reverte, y La verás condenada al éxito, de Manuel Vicent. Genera, a través de su poema particularmente sonoro, un diálogo intergeneracional de virtual condición remarcable, donde el objeto de mirada inicial, tal vez sería más preciso decir objetivo, deviene sujeto sobre el papel y se gira para devolver la mirada. Así, la pluma femenina deconstruye hasta disolver frases que conduce al límite de su decibilidad y corroe palabras que pueden terminar por jadear, desgastadas, desgajadas de su primigenia sintaxis, en un discurso patriarcal particularmente rancio y chulo, ese tono chuleta revertiano, resemantizado aquí con elegante indulgencia. Se diluyen en el texto sus aspiraciones elegíacas y desvaría el tono entre atacante y soez por lo que dicen: la mujer era y ya no es. Ya no hay mujeres como las de antes, mujeres material para la glosa, para la prosa de ir, la prosa de ir a ver. Mujeres guapas, que sean guapas, pastel de carne, más allá de la belleza. María Salgado, Hacía un ruido. De esta manera, vemos emerger del fuera de campo la narrativa implícita tanto en la campaña publicitaria de Mario Sorrenti, protagonizada por Kate Moss, como en el relato de Italo Calvino, La aventura de un fotógrafo, que tomamos como punto de partida, articulándose en el reciente poema de María Salgado como resultado de redirigir el foco de mirada invirtiendo los roles de objeto y sujeto. I think I will throw up. ¿Ya empieza a contar el tiempo? Espera, que me pongo el cronómetro. 6 minutos.
6 minutos, ¿no? Hola a todos y a todas. Hemos venido corriendo, ¿qué tal? Hemos venido corriendo en el primer tren de la mañana, un ave terrible que parecía de hace 40 años. Ella es Eva Rowson, que es de Londres. Do you want to say hi? Hello. Y yo soy Jordi Ferreiro, que soy de Barcelona. Y es que justo ayer, lo hago rápido, pero justo ayer hicimos un evento que se llamaba La Musea. Lo hicimos en la Fundación Tapias y era como la segunda, es como una investigación que estamos haciendo juntamente con Espacio Ñam Ñam, Sonia Fernández Pan, varios agentes en Barcelona, y justo acabamos ayer, así que venimos como de resaca prácticamente y hemos improvisado nuestra presentación en el tren, así que no nos lo tengáis muy en cuenta, va a ser una especie como de conversación performada. Did you understand something? More or less. I will start, if it's okay for you. Tanto Eva como yo trabajamos en instituciones culturales y seguramente vosotras también, ¿no? Ya sea como trabajadores autoexplotados o como educadores, como artistas, bibliotecarias, lo que sea, ¿no? Y todos conocemos muy bien cuál es el contexto de las instituciones culturales. Y todo el rato imaginamos, hablando entre Eva y yo, me falta un objeto, ¿cómo sería una institución cultural si en vez de ser tan masculina como hasta aquí, tan masculina como es, con estas dinámicas que casi vienen como del mundo militar, ¿no? Con estas jerarquías, con estas maneras de ser, imagináramos una que fuera feminista o transfeminista? You can click if you want. Yeah, it's a little slow. It's really slow, like our AVE. Si fuera una musea, si imagináramos una institución que de alguna manera le diera la vuelta a eso, ¿no? ¿Cómo sería pensar en una institución que está basada en tres ejes, ¿no? Que es lo que hablamos constantemente Eva y yo, como el hecho de la hospitalidad o de los cuidados o de, ¿no? Hospitality care and un montón de cosas que quedan en los márgenes. You can talk, ¿eh? The conversation. Empathy, for example. Empathy, working conditions. Friendship, our lives. Así que nos hicimos tres preguntas, ¿no? Y la primera podría ser, ¿cómo esta institución, it's really slow, cómo esta institución podría, por ejemplo, sentir, ¿no? How does she feel? Okay. So, thinking about the museum, we decided to think about how does she feel, how does she move, how does she sound. And how does she feel? We were trying to think about how to personalize an institution, how to imagine this museum as a she, maybe it's a we, maybe it's a person, trying to give her a behavior, a personality, to think about how does she move and feel as a person. Is she related to the moon and the stars? Would she have a horoscope? Is that a way to start to imagine how this museum could be? So last night in the museo, in the Fundación Tapies in Barcelona, we read the horoscope for the museum, which at the moment is a Sagittarius. If there are any Sagittariuses here, this one. I'm trying to do the moon in the ceiling. En mi casa quedaba muy bien, pero quedaba como un círculo perfecto. Luego os lo enseño en Twitter. Pero imaginaos que eso es la luna, ¿no? Y podéis leer. Pero sería Sagitario la musea, sí. Right now, ¿no? Sí. Como yo. ¿Quién es Sagitario? She's a Sagittarius. ¿Sagitaria? ¿Hay algún Sagitario, Sagitaria? No, Sagittarius. Just one. Just two in the room. The musea and Jordi. Porque we are the best, Sagittarius. Sagittarius is a really good one. So I'll read the horoscope for Sagittarius, which is how the musea is feeling at the moment. I include my emotions, especially the ones that speak of grief, loss, and separation, in the space of my heart's mystery. I know that pain often progresses into pleasure. I know that my struggles can become growth and healing. I make time for quietness and relaxation so that the unknown and mysterious answers have space to arrive. Okay, next one. So the second question, how does she move? And thinking about the museo is something that is the museo,
something that is very static, something that we know has furniture that doesn't really move, that artworks and people have to move around, thinking about ourselves and how our lives and bodies often fit awkwardly into the working patterns of the institutions that we are in. So thinking about the museo is something that that gathers, something that secludes, something that invites people in to take care of those individuals, to take care of how they feel, to nurture them, to look after them. And rather than thinking about the museo, or the musea, as a monolith, as something that doesn't move, maybe it's a nicer way to think about it as something like a carrier bag. Something that changes shape, something that adapts to our lives, to the inhabitants of the musea, to those that work in it, to those that visit it. Something that can respond to the situation. Maybe the furniture is something that moves around, depending on what's happening in that space. So using different references from Virginia Woolf, who talks about how to arrange the furniture to set the terms of the space. Maybe we're talking around a table, maybe we're sitting on blankets. And to think about the building, how the building can be, maybe it doesn't have a space, maybe it doesn't have a structure, maybe it fits to the lives of the people that are working in it. Mm. Y si hablamos una última pregunta ya de cómo sonaría o de alguna manera la podríamos reformular en qué voz tiene esta museo o cómo habla a sus trabajadoras y trabajadores, ¿no? ¿Cuál es su manera de hablar, ¿no? Nos gustaba como coger esta idea clásica del museo, de cómo se estructura o cómo jerarquiza a sus trabajadoras y de alguna manera como la exposición. Si no estáis de acuerdo, me lo podéis decir luego, pero por las instituciones que conozco de alguna manera o en las que estoy inmerso, pues de alguna manera son las exposiciones las que están siempre a la cabeza y luego los otros programas o los otros departamentos, perdón, los que están por debajo, ¿no? Y nos gusta imaginar como que la musea desenfoca o de alguna manera como nubla esa idea y la hace como un poco más difuminada, ¿no? Entonces, si lo hace es un poco... So you can focus. Como para de alguna manera recoger todas esas maneras de pensar o de hacer que quedan en los márgenes de la institución, como por ejemplo la empatía o la horizontalidad o, a ver que lo miro, el trueque o los cuidados de alguna manera y ponerlos en el centro de eso, ¿no? Como que de alguna manera lo difumina para luego colocarlo en el centro y hacer una especie como de mix, ¿no? Que todas esas maneras de hacer estén incluidas unas dentro de las otras, una especie como un tejido, ¿no? Y si de alguna manera nosotros vemos como esta presentación o esta manera de pensar que viene un poco de lo que vivimos ayer o esta última semana en Barcelona, pues es un poco como para incrustaros esta idea de la musea, como si fuera un meme, como si fuera un mimi, para que ahora que la ponemos sobre la mesa, todos reflexionemos sobre ella y de alguna manera podamos pensar cómo sería en nuestra institución una musea o cómo sería nuestra institución si fuera transfeminista o feminista, ¿no? Y creo que lo hemos hecho en 8 minutos, pero no pasa nada. Y gracias a todas. Gracias. Gracias. Una cosa que hacen las diapositivas... ¿Funciona? Una cosa que hacen las diapositivas es que en los PowerPoint a veces es pesadísimo la cantidad de texto que hay y las diapositivas son más imágenes que las otras cosas, ¿no? Eso también me parece chulo. Y el hecho de poder jugar con la luz también le da un toque que tiene. Y para las museas, al final, ahora mismo los proyectores están casi en los museos. Que es muy simple, ¿no? Y es que aquí no hay píxel, aquí hay grano. Entonces, la unidad mínima, vamos a decir, de representación, no es un cuadrado, es un círculo. Entonces, aunque no lo vemos, lo estamos viendo. Entonces, es como que hay como otro código visual, ¿no? Que nos coloca en otro sitio. No, bueno, enhorabuena, a mí es que me ha interesado mucho cómo lo habéis hecho, cómo os habéis entendido en dos lenguajes, o sea, muy bien, enhorabuena, 10. No,
Yo lo que quería decir es que hay otro artefacto, bueno, me encantan los proyectores, pero de diapositivas, pero hay un artefacto que es el proyector de opacos, que no sé si lo conocéis, que es maravilloso, porque puedes enseñar un libro poniéndolo sobre el, se va proyectando la página del libro que tú pones ahí, y los dos yo los conocí como materiales pedagógicos, bueno, y vosotros. O sea, no solo lo recibíamos, nos enseñaban en lo que antes, lo que ahora es el máster de suficiencia pedagógica o de que antes se llamaba CAP, nos enseñaban a hacer esas cosas, a hacer una diapositiva y a hacer una presentación con diapositivas y proyectores de opacos. Me encanta. No tengo los apuntes. Lástima. Pero lo reconstruimos. Ya está reconstruido. Pero el proyector como dispositivo pedagógico es muy potente, ¿no? Porque te aplatana tanto, ¿no? Como que ya están hipnotizados por ese juego de luces que... So I'll talk in English, but if you need translating, you can just ask. So the program for La Musea has been taking part or happening across three different events in Barcelona. The first one was in a domestic space run by a couple who have a project called Nyam Nyam. And together... No sé si los conocéis, trabajan mucho con comida y con eventos relacionales. Y su espacio de trabajo es su casa, que es como muy basada en la cocina. And for me, the museo is very much about how to host each other, how to use hospitality as a practice to bring people together and to put that at the center of La Musea, rather than something that happens at the end of a conference when everyone's tired, or at the back of the gallery where the cafe is. And together we used a cookbook put by a collective called the Bloodroot Collective. Been running a restaurant in America for 40 years, and they're a very strong feminist collective, and they run the vegetarian and vegan restaurant on very feminist ethos, mostly based in their collective work of how to work together as a collective of women, how to keep it going, how to combine their passion with their hard, long hours of running a restaurant, how to make the economics of that work while still maintaining a political position. So we used the cookbook as a kind of score to cook together. We read out bits from the cookbook about how they work as a collective, how they keep it going. So the title for the first event was How Does She, La Musea, Keep It Going? And when we're constantly working all the time and trying to keep true to our personal politics, how do we keep those things going? So we used the cookbook to cook some recipes together, and there were about 25 of us that all together took a different recipe, and at the end we ate together. So it was a sort of practice in collective working, a practice understanding the work that goes into hospitality, that goes into producing something together. And to think about the sort of economics of that. So we also fermented some kimchi and some green herbs and some cashew nut cream. To think about fermentation as a sort of, like a feminist process of transforming something very small into something that can feed a lot of people, starting with something small and going big, and not quite knowing what the process would be. Mm. And then those ferments that we made, then we brought into the museum last night, and they fed the crowd that came to the second Musea event. So last night we were inside the Tapies Foundation, which is a very monolithic museo dedicated to a man. Pero a la misma vez nos dejaron hacer de todo, cosa que fue increíble, como we had the possibility to do whatever we want. Yeah. So we worked really hard on a practice of getting to know the staff, of inviting all the staff, of inviting everybody from the cleaner to the director to find a way inside the museo to work, which meant that we could then take over for the night. So similar to this. Sorry, am I talking for too long? No sé por qué estamos hablando tanto, quiero decir. Sorry, once I get started, I'll just keep going, but I can stop. Luego lo hablamos, si queréis, con una cerveza.
relacionándolo con lo de Gema, de la forma y el contenido, como esa tiranía de la modelo, bueno, la tiranía padecida por la modelo, no sé, también como a veces las formas como que enmascaran verdaderos contenidos, no sé, por unir las dos cosas también. Y también para que participaseis un poco más las dos. ¿Te lo paso? Bueno, a ver, para responder a la primera pregunta, sí que tengo pensado seguir trabajando con el texto. Es la primera vez que unía el texto y la imagen de esta forma y yo no sabía qué iba a pasar. Ha sido para mí también un poco sorpresa a ver qué pasa y me he venido arriba y lo he hecho. Y luego, en cuanto a los contenidos de la imagen, no sé si Gema, ¿tú también has visto alguna relación? Yo no sabría muy bien igual qué decir, pero sí que estoy de acuerdo. A mí me sorprende que de tres presentaciones tan diferentes se puedan realmente establecer contactos. Entonces, me parece que por una parte lo que es el cómo las imágenes van por un lado, nos guían en una dirección y los textos nos pueden reconducir o conducir a abrir mundos, narrativas. Eso me parece muy importante, sobre todo actualmente, que parece que los textos quedan muy arrinconados por las imágenes y las imágenes nos pueden engañar más fácilmente a lo mejor, o sobre todo por determinados discursos. Y luego lo que me parece curioso es la relación, pues eso, ese giro de la narrativa con el punto de vista femenino y que la siguiente presentación pues trae también de esa introducción del punto femenino en el museo, pues me parece que la combinación articula diferentes aproximaciones a temáticas que realmente comparten un sustrato de comunicación, digamos, afín. Entonces me parece que se ha establecido un diálogo muy bonito entre las tres presentaciones. Sí, de acuerdo. Y luego, si lo que has dicho de los textos, que esas narrativas te pueden extrapolar a mí sí que me gusta imaginar, ¿no?, que cuando yo junto imagen y texto, el texto es sin imagen, la imagen es sin texto y que juntas ya es otra cosa y son otra unidad, otra... Sí, 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 no. Y yo en el caso había en tu caso había sorprendentes relaciones de imágenes en las que parecía que brillaba la luz y que justamente en ese texto aparecía eso, que no sé, era realmente también el azar a veces. Entonces eso me parece bonito, poético, y me parece que es la manera, digamos, de evitar que se tiranicen determinados formatos. Sí, sí, luego, yo bueno, tenía un texto que no lo pude traer porque estaba en euskera, entonces he traído los que tenían castellano, que hablaba un poco de cómo yo relacionaba un proceso creativo escultórico, ¿no?, de ensamblaje de materiales, y yo lo relacionaba con el ensamblaje de las palabras, la plasticidad de las palabras, la materialidad de las palabras, y igual lo podría haber traducido, pero no quería traducirlo, era como es así, ¿no? Uh-huh. Y bueno, sin más, quería hacer ese apunte, sí. Uh-huh.